Porque para ganar tiene que jugar bien. Entonces vamos a jugar lo que ustedes saben jugar. Ah, ya el trabajo terminó, ahora dependemos de nosotros mismos. El Señor le rezamos, al Señor lo alabamos, pero el Señor ya nos dio la tranquilidad y la facilidad del trabajo. Lo demás ya depende de nosotros. Nosotros somos libres ahora para el resultado. ¿Eh? Estamos bien. Vamos, muchachos, la mayor de la suerte a todos, con mucha convicción, no nos pueden ganar aquí. Sabemos lo que nos estamos jugando. Suerte para todos. ¡Vamos, muchachos! ¡Primero bien! ¡Vamos! Noche y ojalá que podamos dar el triunfo a toda esta linda gente que ha venido acá al estadio. Adelante, Miki. Miguel Miranda en el pórtico. El 3, Juan Reynoso. 4, Percy Olivares. 5, Roger Serrano. 6, José Soto. 7, Norberto Solano. 8, Juan Jayo. 9, Flavio Maestri. 10, Roberto Palacios. 11, Juninho. 16, Paolo Maldonado. Información peruana, director técnico Juan Carlos Oblita. Espero relatarles un triunfo nacional, el que está en el centro del campo de Flavio Maestri. 20 horas con 13 minutos en Perú. Y el árbitro dice que empieza el partido. Ha empezado el partido, pelota para el conjunto peruano. Le viene buscando Juan José Jayo Legario, otra vez para Solano, número 7 en la espalda. Va Solano, ubica a Maestri. Pase para Gini, le peligro, se mete en el área. Qué tranquilidad de Pedro Reyes para sacar esa pelota. Intenta Perú, partido movido. Insiste ahora el conjunto chileno, mata Juan Reynoso. Va el capitán, entrega para el Chorri. Pase en profundidad intentando la sorpresa, sale el portero Tapia y controla el esférico. Panamericana ya juega el Mundial de Francia 98. Barro Central le pega y la pelota. La pelota sale rozando el travesaño. Aquí la pelota la viene jugando Juan Reynoso. Bombazo en profundidad, va Maestri, intenta pivotear, no puede, se va la pelota, sale el portero. Tiene una jugada un tanto extraña. Finalmente, segunda oportunidad, te da Javier el portero Tapia, como la vio Raúl Romero. Bueno, una muy buena oportunidad. Flavio Maestri van tres veces, que le gana en el salto a los chilenos y pudo ser el primero de Perú. Va Juninho, va por detrás de la jugada Olivares, sigue Juninho, le pega. Le pegó Juninho, fue Terrastrón en una jugada de riesgo en la valla del portero chileno. Teledeportes, todos los amigos a la 10 por Panamericana. Ahí va Jayo. Maldonado, ya va Solano, sigue Solano. Intentó Norberto Solano, pelota que se va al saque de costado para el conjunto peruano. Corre Percy, pide Flavio, sigue Percy, lo traba. Lo trabaron, el árbitro pita la falta, el público se enardece. Vamos a ver, el público corre el gol, es Panamericana Televisión. Hay tres hombres en barrera. Viene Solano, le pega. El portero. Flavio Maestri de Perú.
Peñol. Toca para Maldonado. En primera para Jayo. Jayo para Maestri. Maestri para Solano. Solano para Yurino. Yurino para Maldonado. Se va Perú, el ataque. Va a echar el centro. Va a echar el centro. Engancha. Atención, viene el centro. Intentan por ahí Perú. Maestri le pega media vuelta. El portero con la pierna derecha despeja. Momento de riesgo en la valla chilena. Sale rápidamente ahora el Formora. Viene el contragolpe. Hay posición de adelanto. Bueno, está ahí justamente impartiendo indicaciones a su pupilo. Le pide a Solano que apriete más la marca cuando se recosta. Por ahí Zamorano mismo. Lo viene buscando el Juninho. Sigue Juninho. Se mete en cortada Maldonado. Maldonado, Maldonado, Maldonado. Muy lejos. Buena la intención. No fue perfecto el pase. Baja de cabeza bien Serrano. Jayo Legario. Solano. Para pelota en Alberto. Ahora es el pase. Lo busca Juninho. Sigue Juninho. Cayó. No hay falta, dice el árbitro. Era Solano, Solano para Jayo, Jayo viene tocando para Chorriano, Chorriano para Juninho, Juninho para Chorriano, se va Perú, peligro, ya tiene Maestri, se arreda, sigue Maestri, le puede pegar, no lo pega, remata. Y la pelota se va al tiro de esquina, córner para el conjunto peruano. Perú está encontrando flancos, posibilidades en esa defensa que por momentos se desestabiliza totalmente. Si adquiere más confianza Perú, hoy está en una noche realmente interesante Flavio Maestri, pero también tienen que entrar ese juego Juninho y el propio Paolo Maldonado, y la cosa va a ser para más. El cambio fue ordenado por Oblita, viene el centro, sale el portero Tapia y atenaza el esférico. Barro Central le pega, mirando en el travesaño, Ave María esta pelota, el esférico sigue por ahí, la tiene Rosenthal, cómo le pegó el chileno, se va Chile, desacomoda la defensa, peligro. Y le salvó la vida por ahí Soto a todo el mundo. Insiste Chile, la viene buscando por la derecha. Viene el centro, Miranda, le pega de puño, queda por ahí la pelota. Qué angustia en el área peruana. A los casi 30 se va Chile, peligro. Rosenthal le pone el cuerpo, dice el árbitro Reynoso, cobra una obstrucción. Va a tomar carrera. Pero ¿quiénes les lleve la pelota imaginando, creando, con ideas? No, porque los volantes que tienen, Murri, Mora, Cornejo, los laterales Castañeda y Miranda, tienen salida, mas no talento creativo. ¡Se va Perú, Chorriano! Correcto, Miki. Sí. Antes que empiece el partido con el técnico, profesor, ¿por qué la variante de Pereira por Paolo? Para dar un poco más de consistencia defensiva por el lado izquierdo y para Chorri que vaya al lado derecho. Adelante, Miki. Empezó el segundo tiempo, va llevando pelota el conjunto chileno. Abre la cancha, se acomoda Maestri, se acomoda Chorriano. Va a echar el centro, viene el centro. Pereira de cabeza. Sigue Solano. Va el Chorri en profundidad, se va Chorriano, engancha, peligro en el avance, está el centro, peligro, la saca Pereira, Juninho media vuelta, le tapan bien, ahora sí, se la maña, sigue volteando, fintea, vuelve a fintear, echa el centro, la para, Chorriano le va a pegar, le pega, rebota por ahí, la tiene Solano, rebotó en alguien y creo cobra González. Rosenthal, defensa un tanto abierta, cubre Soto, va Soto, de cabeza bien Soto, retrocedió mirando la jugada. Bien Jayo, Chorriano, a Jayo en primera, se va Jayo, intenta Jayito, se va Jayo, busca el taco.
saca en primera, quiere contragolpear, busca el Chorriano, corre Churre, va a ganar, se va el Chorri, insiste Palacio, va a enganchar, engancha, ya lo vio Julino, atrás viene Maestri, sigue Chorriano, Zamorano, una pared rústica, pero finalmente una pared, la viene buscando por el sector izquierdo, seleccionado chileno, va a la cabeza, Miranda que se va ganando el público de a poquito, que ateraza el esférico, sale Chile. Se recupera ahora Perú, le pega Palacio. Sorprendiendo a medio mundo, Chorriano remató al arco. Entrega para Rosenthal. Insiste en los marcas, se meten en el área. Bien Reynoso, sale, cubre. Roba pelota ahora Percio Olivares. El esférico es para el conjunto peruano. Ya se volteó Chorriano. Tiene que ser diagonal. Lo ve a Maestri. Sigue Chorriano. La pone en profundidad, Quilino puede hacer media vuelta, lo vienen tapando, peligro, la va a levantar, la levanta Bonito Sombrero. Iba a ser una jugada, pero de super lujo, Jairo Legario, sigue Jairo, va el Chino Pereda, pelota a la izquierda, miren a Olivares, van a ver cómo aparece Olivares, por ahí corriendo, ahí apareció, es una máquina, viene el centro. Posibilidad de cantar el grito de gol contra el palo de la mano izquierda, se la levantaron justa y él por encima de los defensores le da preciso para arrinconarle el balón al golero Tapia y choca contra el Maduro. Perú sin precipitudes marca pronto el tercero. Se va Chorriano, mete el centro, el portero Tapia que descuelga el esférico, viene buscando a Pedro González que acaba de ingresar, toca para Rosenthal, peligro, la levanta, pelota con veneno mortal. No hay offside, se va Girino, recupera la pelota, va a echar el centro, viene el centro, peligro, y el remate final, y la pelota, señores, pudieron lucharla, había oportunidad para hacer otro remate más, que mantenga esa calma, quemando segundos, insiste Chile, viene el centro, Miranda, espectacular, la actuación del portero peruano de nacimiento, Miguel Miranda. La recupera Palacio, la toca para Jairo, abre a la derecha, la va a tomar Solano, otra vez para Jairo, sigue Jairo al medio, la tiene Carti para Jairo, Jairo para Carti, decide irse, pica, sigue Carti, se ve el impredecible, tiene el centro, Maestri, media vuelta, un tanto desacomodado, otra falta más y parece que lo expulsaron Cornejo. Al jugador Cornejo, ¿qué nos dice Mauricio? Tenía que ser. Primero la falta sobre Solano, y luego Jairo, otra vez Solano. Vean cómo llega ahí Cornejo, le da un empujón. Y ya había perdido los papeles esta selección chilena. Se va Chile, Olivares, atención, intenta Chile, va buscando el centro, viene el remate. Qué peligroso que estuvo eso. Acá la pelota la viene buscando Olivares. La toca para el Chorri, gran jugada. De la ventaja. Miren a Soto, a Jorge que se ha ido, la tiene Carti, sigue Carti, a la derecha pide Jorge Soto, no lo ve, engancha Carti, entró en el área, levanta el centro, despeja de cabeza la defensa chilena, el Chorriano va Carti, le pega, Ave María, esa pelota se fue a otro estadio, la tiene Contreras, le va a pegar, le pega Zamorano, Miranda, no sé dónde sacó esa mano, la viene buscando ahora Castañeda, hay foul, dice el árbitro. Atención, Contreras le pega, le dio a un propio compañero, va Pereda, la saca de pecho, la pierde, es peligroso, González viene al centro, Zamorano, gol chileno, Iván Zamorano, pone el descuento a los 43 minutos y medio, gol de Chile, lo que significa Carlos Antonio Vélez, no saber parar bien una pelota y regalarla al rival. Era una pelota dividida que el juez convierte en tiro libre a favor de los chilenos. Y a partir de ahí nace esta maniobra que termina con una vía que es ley para Chile, el cabezazo. Poco la había intentado porque poco había tenido la pelota. Y por arriba define muy bien Zamorano al palo de la mano izquierda. Ya ve su cronómetro el árbitro. Insiste, gana Perú. Levanta la mano. ¡Terminó! ¡Terminó el partido! ¡Ha terminado el partido!
muchachos.